Jessica, dile hi a Grandpa. Jaciel, excuse me. Oh. Jessica, dile hola a Grandpa. Dile hi. Hi. Leonor. Dame una ropa, mamita, de ahí tal vez me enojo por bola. Aquí ando en la carrera, muchachas, llevando las cosas que me hacen falta para surtir. Miren, me encontré también estas semitas. Son sema de trigo. Miren, a $2.99 estas están bien ricas. Llevo unas tortillas de harina que me van a hacer falta para esta semana. Y miren qué hermosas flores encontré, miren. Llevo jitomates, sandías, muchos mangos para la próxima semana. Estos que me encargó mi abuelita. Un chayote para hacer un caldito. Jitomates y pepinos. Muy buenos días, muchachas. Muy buenas tardes. Creo que ya son por acá. Pero buenos días, buenas tardes o en el momento que estén mirando este video. Miren, ayer se me olvidó poner las flores en una base, pero no sé en cuál ponerlas. Si ponerlas en este o en este. Creo que las voy a estar poniendo en este, como que no sé. Pero sí le tengo que cortar poquito porque están muy, muy grandes, miren. Pero están bien hermosas. Y pues ahorita es lo que voy a estar haciendo. Aquí estoy poniendo la comida, muchachas. Voy a hacer como un tipo pasta con pollo. Pero no va a ser con espagueti, va a ser con pasta. Aquí le voy a comenzar a preparar, muchachas. Le voy a sazonar primero. Este es black pepper. Pimienta negra. Le voy a poner cebolla en polvo. Le puse cebolla en polvo. Ajo en polvo. Le voy a poner paprika para que pique poquito. Le voy a estar añadiendo crema de pollo. Le voy a poner 2 tazas de heavy whipping cream. Una taza de caldo de pollo.
Le voy a añadir también mantequilla. Muchachas, ya dejé cocinándose la pasta con el pollo y todo eso. Y aquí me vine a darle poquito pescado a mi niña que le está gustando muchísimo. Y ella se saborea, hasta le hace ñam, ñam, ñam. ¿Verdad que sí, mami? Sí. Ten. Venga, la bebé. ¿Todavía tienes en la boca? ¿Sí? ¿Quién es esa bebé? Jessica. Ten, mamá. Rico. ¿Está rico? Sí. Hello. Y pues ahorita ya mero va a ser hora de ir por mis niños, así que nada más les voy a acabar de dar poquito de comer a mi niña y me voy a ir por mis niños. Y le dije a mi mamá y a mis abuelitos que iba a pasar un ratito a su casa a saludarlos. Y toma agua. Pero ella, miren, con esos vasitos está súper bien porque no se mojan. Ay, no se mojan. Miren cómo están. Y nada más aquí por la orillita le sale la agua cuando ellos mismos le presionen con los dientes. Y pues están muy excelentes estos vasitos porque antes les trataba de dar con el vasito y se me mojaba toda. Pero ya gracias a Dios encontré estos que se llaman, no sé cómo se llamen, ahorita no me acuerdo, pero les voy a dejar un fotito por aquí en la esquinita o algo para que si ustedes gustan, tienen bebés, los pueden comprar para que se les haga más fácil y no se les mojen, porque miren, no se tira nada de agua, miren. ¿Agua? Tómate tu agua. Agua. Yummy. Miren, muchachas, ya aquí se le acabó casi de deshacer toda la cremita. Ya nomás se la voy a mezclar el queso crema y la mantequilla. Y pues ahorita le voy a estar añadiendo los la pasta, que es esta que le voy a estar poniendo, miren. Y pues ya ahorita solamente se lo voy a mezclar aquí y le voy a estar añadiendo poquito más caldo de pollo para que se me acabe de cocer bien en la pasta. Y pues sí, le voy a estar poniendo un poquitito más o menos como una taza más para que tenga suficiente agüita para que se cosa la pasta. Y ya nada más le vamos a menear otra vez para que se mezclen bien todos los sabores y pues el quesito crema y todo. Y le voy a estar poniendo también queso. Les voy a estar añadiendo de este queso, miren, que es Colby en Monterey Jack. Se lo voy a estar poniendo aquí arribita para que esté más cremoso. Y pues ya lo vamos a dejar aquí para que se acabe de cocinar el pollo y la pasta. Y pues más de ratito les muestro el resultado, muchachas. Ya llegué aquí a la escuela de mis hijos, muchachas. Está aquí ya la fila un poco larga, no tanto, gracias a Dios. Ya está la fila ahí de carros que va hasta ya hasta enfrente de la escuela. Y pues y aquí los estoy esperando. Primeramente Dios que ahorita lleguen, que ya salgan. Muchachas, ya regresamos de allá donde mi mamá. Ya pasé a ver ahí unos ratitos a mis abuelitos. Ya no les grabé nada, se me olvidó. Pero pues ya llegamos aquí a la casa. Mis niños acá están haciendo su tarea. Miren, ellos ya, gracias a Dios, comieron allá donde su abuelita, donde mi mamá. Miren, ellos están aquí haciendo su tarea y me están ayudando ahí un ratito con la bebé, mírenla. Jessica.
Y pues yo por acá, por este otro lado, ya tengo aquí los chiles y los tomates para la salsa para el chicharrón de los tacos de mañana. Acá también ya está casi la pasta con el pollo. Miren, está súper delicioso. Ya le probé la salsita, está bien rico. Ahorita lo tengo en bajito, solamente para que se acabe de cocinar bien bien el pollo, porque a mí me gusta que esté suavecito, suavecito. Y me hice un cafecito, muchachos, porque necesito para que me dé batería para seguir haciendo las cosas que tengo que hacer. Acá de este lado tengo ya toda la fruta lavadita que voy a estar picando. Tengo aquí la jícama, unos cuantos pepinos porque ya tengo 3 bolsitas de pepino que piqué ayer. Y también tengo el mango, piña y sandía. Y aquí de este lado pongo mi bolsita de plástico para estar poniendo toda la basura, las cáscaras y todo eso. Aquí estamos en el proceso de estar preparando todo para la venta de fruta de mañana y de los tacos. Y pues sí, ahorita acompáñenme a picar toda esta fruta. Aquí, muchachas, les tuve que empezar a acelerar el video un poco porque pues sí es tardado todo esto. Más o menos me tardo como unos 40, 45 minutos en pelar todo esto y picarlo y ponerlo en sus bolsitas. Thank you.
Muchachas, muy buenos días. De ayer ni les pude mostrar ni me alcanzó el tiempo para mostrarles las bolsitas. Miren cómo quedaron. Quedaron así las bolsitas de fruta. Ay, disculpen mis cazuelas sucias que me quedaron de ayer. Pero sí, miren. Se hicieron 23 bolsitas con toda la fruta que estuve picando. Y pues aquí en esta bolsita estuve poniendo los limones. Porque pues a algunas personas les gusta ponerle limón a su fruta. No muchos le piden limón, entonces solamente le pongo poquitos. Pero sí, miren, ya quedaron aquí las bolsitas de fruta bien listas. Están bien fresquecitas para cuando las tomen de la hielera. Y por acá en el congelador tenemos estas bolsitas que son de hielo que se congelan, y entonces estas son las que le ponemos a la hielera para que estén bien frescas las frutas, para cuando ya las compran están fresquecitas. Y pues sí, muchachas, yo por acá ya ando en la cocinada. Miren, acá tengo ya las cazuelas, están los frijoles, aquí voy a hacer el huevo y acá el chicharrón. Aquí vinimos donde mi mamá a almorzar con mis abuelitos. Mi mamá se puso a hacer un caldito rojo, un caldito de hueso. Se puso bien guapa porque mi hermana tenía antojo del caldito rojo. Mira, aquí tengo unas. Y yo también tenía antojo. Ay, mi abuelito también tenía antojo.